Muy pronto vamos a tener semillas de acelga para guardar. Miren todas las que hay. Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Como hoy no tengo tiempo, porque tengo mucho trabajo, hago un videito rápido y se los mando. No pudimos subir algo editado como siempre lo hacemos. Miren, ahí están las botellas. Tenemos el bancal de botellas que había hecho. Lo recordarán de algún video anterior, si no, véanlo para que vean la diferencia. Miren ahora cómo está. Terrible. Cómo creció todo lo que pusimos. Y a simple vista no se ve todo, ¿no? Porque miren, por ejemplo, aquí tenemos las hipomeas, que ya les puse unos palitos por los que se están enredando, si no se enredan en las plantas. Y aquí estas plantas de zapallo también están tapando otras cosas, pero ahora van a crecer y las voy a hacer subir por un enrejado que hay por ahí y entonces van a dar más luz a lo que hay debajo, como por ejemplo, ahí hay albahaca, más allá hay perejil. Y bueno, hay un montón de cosas. Además de los tomates. Les tengo que mostrar también cómo entutoré los tomates. Ahí hay uno que está entutorado. Se ve, sí, que está atado, ¿verdad? Ahí está atado. Y aquí otro con otra técnica que es como si estuviera colgado. Ahí anda el Mateo. Mateo. Mateo, cuidado. Ups. Ese muchacho sí que es intrépido. Mateo. Bueno, ¿qué más? Aquí el segundo bancal que hice. Y que, pues nada, como ven, hay un poco de todo también. Lo mismo con los zapallos, calabazas. Aquí hay distintas clases. Cuando suban, porque tienen guías, las vamos a hacer trepar y entonces nos van a dar más espacio acá. Como ven, las zanahorias están, pero a full. También alguna plantita de maíz. Hay más hipomea, me gustan las flores de hipomea. Ahí hay frijol, judías o porotos. Y bueno, también había puesto cebollito de verdeo. Miren, acá está. Está grandecito. Un poquito más y ya vamos a poder usarlas para alguna comida. Y aquí el tercer bancal que hice. Que por el sol van a ver algunas diferencias con la sombra y que se corta y todo. Así que, bueno, muestro lo que pueda de acá. Aquí lo que hay es más plantas de tomate porque se me habían quemado, puse más y me excedí en las semillas. Tengo muchas plantas de tomate ahora. Aquí hay zapallo de tronco o calabacín redondo. Estos que son muy rápidos y hermosas las plantas son rabanitos. Todavía les falta muchísimo, claro. ¿Ven? Ahí esa cosa roja es la raíz o el tallo que va a crecer después y se va a poner redondo como un rabanito. Bueno, hay un poco de todo ahí. Ahí está la planta de la Genaria siceraria. La planta de calabaza de peregrino, de porongo o de mate. Está cada vez más grande. Esta también hace guías. Y un montón de cosas más. Ahí está la planta de cedrón que está enorme. ¿Se acuerdan que el año pasado la podamos? Y ahora se vino más grande todavía. Es impresionante el tamaño que tiene. Miren, ahí estoy levantando mi brazo. Todo lo que puedo y sigue. Así que tiene como casi 3 metros. No es que sea tan alto eso, pero tengo unos 70. Aquí está la de durazno o melocotón. Aquí estamos inaugurando una sección nueva. Que como ven, puse algunas plantitas más de tomate, algunas otras clases de calabazas. Este año, si tenemos suerte, vamos a tener muchas, diversas, distintas calabazas, calabacines, calabazones. Hablando de calabacín, bueno, aquí está nuestra plantita de calabacín que tiene algunos frutos. Aquí tenemos maíz y porotos que van muy bien asociados. Y aquí está Mateo, de nuevo está supervisando, él tiene que acompañar todo el proceso. Bueno, y acá hay otras de zapallo de tronco y bueno, un poco más de tomates. Tenemos rúcula, tenemos estas son de ají o de chile. No sé qué clase de chile me la dio una vecina, así que veremos cuando den sus frutos. Algo de perejil y también rúcula, que como ven, aquí cortamos y está volviendo a crecer. Bueno, espero que les haya gustado el paseíto que hicimos rápido, esta actualización del estado de mi huerta. Y nada, muchas gracias por el acompañamiento de siempre, por haberse suscrito al canal. Bueno, si no lo hicieron, aprovecho para invitarles a que lo hagan. Por los comentarios, por el apoyo. Y por seguir haciendo entre todos esta comunidad.
tan linda. A quienes nos encantan las plantas y la huerta. Un beso, un abrazo y hasta el próximo video.